¿Y ahora tú? ¿Qué estás haciendo? Es mi cartón. ¿De qué? Es que es un cartón que quiero hacer para ver si así el INE me censura. ¿Cómo? Y me multa y me hace un juicio. ¿Pero por qué y... pues, a mí ya me lo hizo y no tuve ni que hacer un cartón. Ni ir a un evento político. ¿Pero con qué atribuciones? Ahora sí, pero... Pues ahorita habrá que preguntarle a un experto para que... ¿Pero saben a quién también le hicieron eso? ¿A quién? A Lina Duarte. Por promover lo del... Por promover lo de la consulta. Lo de la... expresidente. Juicio expresidente. Juicio expresidente. Por ahí... a ver. Yo creo que tenemos que traer a Lina. Ajá. Y alguien que nos pueda explicar, un abogado como Federico Alcalá, que nos pueda explicar bien lo que está haciendo el INE. ¿Les parece? Que venga mejor Lorenzo. ¿Ya? A ver, ya están aquí. Alina Duarte y Federico Alcalá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que vinieron informados. Pásenle a lo guarrido. Bienvenidos al Averno. Rafael, pásenle por favor. Siéntense. Venga. Oiga. Bienvenidos al Averno. Sí. Muchas gracias. Sí. La cosa está que arde, ¿no? Para que... Exactamente. Bueno, pues estamos sorprendidos porque Alina y otros compañeros como Epigmenio, que promovieron el juicio a los expresidentes, pues han recibido últimamente toda una serie de citatorios y toda una serie de demandas por parte del Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos, Alina, ¿cómo está esta historia? Pues mira, en realidad son varios casos, ¿no? Uh-huh. Los que hay que tener en cuenta. Una es la consulta, mejor conocida como juicio expresidentes. Otra es los tuiteros, que es simplemente por tuitear y por ser miembros de la comunidad de redes sociales. Y la otra son legisladores específicamente, uh-huh. ¿no? Yo estoy ubicada en el primer caso. Hace unas semanas ya, más de un mes, recibí este primer requerimiento de información, que en realidad hay que especificar. Esta es una demanda que es en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es en contra del titular del metro, del Metrobús, la lista es larguísima, y los que resulten responsables, interpuesta por el Partido Acción Nacional, uh-huh. y específicamente por Federico Doring. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo que el INE se ha vuelto... Finísima persona. Exactamente. Entonces, cuando yo digo que el INE se vuelve un brazo más de la oposición, es porque llegan a tocar la puerta de mi casa gracias a esta demanda del PAN y específicamente de Doring. Lo que me solicitan es, primero, si yo soy la que administro mis redes sociales, la segunda es por qué estoy tuiteando, la tercera es por qué soy administradora de la página de juicio expresidentes, y entonces lo que dicen es están investigando la posible violación de la ley de las consultas populares, porque solo el INE puede difundir la consulta popular, lo cual se negó a hacer y por eso tuvimos que hacerlo nosotros, y segunda, el posible desvío de recursos. Yo entiendo que sea contra funcionarios, pero evidentemente yo, que no tengo ningún cargo, que no uh-huh. tengo ningún puesto, ¿no?, para realmente desviar recursos, es evidentemente que esto se trata también de una situación de meternos a todos bajo el mismo costal uh-huh. y totalmente de acosarnos. Entonces, eso fue hace varias semanas, este primer requerimiento de información. Y la segunda es ya un citatorio a comparecer, el cual hice en días pasados, tuve que hacer por escrito, son cerca de 15 páginas mi contestación, mi serie de alegatos, en las cuales básicamente es decirles constitucionalmente estoy amparada, ¿no?, por mi derecho de asociación, de libertad de expresión. Y esto no solo constitucionalmente, sino en diferentes niveles, tratados internacionales, ¿no?, que establecen derechos fundamentales como el puedo alzar la voz. Lo que sí no permite, por ejemplo, específicamente la consulta popular, era que yo, en título de ciudadana, contratara espacios en radio y televisión, lo cual efectivamente no hice. Entonces, pues el descaro, en su máxima expresión, somos más de 30 personas, tanto físicas como morales, las que estamos específicamente en este tema de la consulta de juicio expresidentes, y creo que son argumentos totalmente forzados. A mí no me sorprende, ¿no?, que el INE se haya transformado en esto, más bien me sorprende que como sociedad no estemos haciendo el alboroto uh-huh, de nuestras uh-huh. vidas, porque pues de fondo no está Lina, no está Epigmenio, de fondo está justo garantizar la libertad de expresión uh-huh. y de asociación de del pueblo mexicano. Es el INE contra Lina. Exactamente, hashtag. El contra Lina. Oye, le pedimos a Federico que viniera uh-huh. para que nos asesorara y nos dijera si esto es... Sí, tú que eres experto ajá. en eso. ¿Sí tiene Lina atribuciones exacto. para estas cosas? Mira, el punto que maneja Lina y le ha pasado también a Rafael es que cuando se presenta una queja ante el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, a través de su área de quejas, empiezan a mandar precisamente estos citatorios. Uh-huh. ¿Sí?
y empiezan a meter elementos, a ver, quiero que me informes esto, quiero que me digas esto, quiero que por qué pasa esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo supuestamente el amparo de una investigación, están haciendo un proceso de investigación para poder determinar si efectivamente habrá o no consecuencias legales o se habrán hecho infracciones. Sin embargo, desde una perspectiva ya ciudadana, ya de la gente de pie, de, como Alina, los compañeros, sí implica una especie de intimidación. Claro. O sea, si es una intimidación, ¿por qué? Porque primero te están citando, eso es un documento, te llegan y te notifican personalmente en tu domicilio, que puede ser tu casa, llega un notificador del instituto, te presenta, obviamente no te dicen de qué se trata, para qué, te fijan un plazo de 5 días para contestar, etcétera. Y tú tienes, y te llega un documento que puede ser de 10, 14, 27 páginas, donde te están pidiendo una serie de datos que de entrada sientes decir, bueno, ¿yo por qué tengo que decirle esto a un órgano electoral? O sea, ¿qué facultades tendría un órgano electoral para venirme a pedir cuentas de qué hago yo con mis redes sociales, qué subo a mi Twitter, qué subo yo a mi Facebook, qué subo yo a WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es lo primero. Y dos, pues que también genera un estado de estrés, de preocupación, decir, bueno, ¿qué me puede pasar? Claro. ¿Qué va a suceder? ¿Me pueden meter a la cárcel? E invariablemente tienes que consultar a una persona como yo, un abogado, ¿no? Digo, no somos las personas más amables y más queridas del mundo. Better call, Federico. ¿Por qué? Porque la respuesta que se le tiene que dar al instituto tiene que ser una respuesta sustentada en normas, jurídicamente. Pero, a ver, perdón, el primer argumento es que hay una denuncia, en este caso, del PAN. Pero se podría desestimar la denuncia y ya, porque no hay sustento. Pero no, si le dan cauce. Lo que pasa en este caso, el INE las admite e inicia lo que viene siendo un proceso de investigación. Es decir, él te dice, a ver, yo todavía no he determinado nada. Yo voy a mandar preguntas, voy a mandar citatorios, voy a deber para hacerme de elementos supuestamente, inclusive para desestimar la queja. Es decir, como que es un procedimiento previo antes de poder determinar si se desestima o no la queja. Estas cosas que resultan una intimidación es parte de esta investigación. Dígame usted si efectivamente usted publicó esto, o en el caso de Rafael, dígame usted si efectivamente ocurrió usted a este evento, dígame usted si usted pagó con sus recursos, dígame usted de qué se trata, dígame, etcétera, etcétera, y tiene 5 días para contestar. Y además, asegurando que eres el que está detrás de esa cuenta, aún no diga tu nombre, ellos averiguan que tú estás detrás de esa cuenta y están llegando estos citatorios. Pero estos ya no son del INE, sino del Tribunal Electoral. Estos son del Tribunal Electoral. Y son gente de todo el país, y eso hay que también tenerlo después claro. ¿De una demanda o de una denuncia? Eso yo no estoy tan segura de si sean después de una demanda. Eso viene... solo es el INE, el tribunal tomando sus atribuciones. Va en el punto de que inicia el proceso de investigación para un proceso sancionador. El INE manda los citatorios, se contesta. Habrá gente que inclusive impugne la queja. Como el caso de la senadora por Morena, ¿no? ¿Antares? Sí, por Antares. Antares. No, inclusive lo tenemos con el propio Rafael. El Fisgón. ¿Sí? O sea, con el Fisgón. O sea, llega un momento en que tú tienes que ir ante el tribunal a impugnar, ¿sí? Por ejemplo, la resolución que emite el INE, ¿no? Oye, yo determino que efectivamente encontramos elementos y bajo el principio de buen derecho te prohíbo hacer esto, 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 esto. Medidas cautelares. Ahora, lo hace el INE, y es, yo creo que ese es el gran punto de que ataja la libertad de expresión, que ataja los derechos político-electorales de la ciudadanía, ¿sí? Porque sabe que independientemente si se extralimitan sus funciones y emite este tipo de resolución, toma, a palo dado ni Dios lo quita. Y necesitas a fuerza seguir consultando a tu abogado para que ahora presente el recurso ante el tribunal, para que sea el tribunal quien dirima si efectivamente el instituto tiene o no facultades para limitarte en tu expresión o ir a eventos, etcétera, etcétera. Es decir, el INE sabe de antemano, yo creo que esa es la perversidad del asunto, que puede llegar una queja y ellos pueden hacer tan grande el asunto, tan problemático el asunto para la ciudadanía, para la gente que no tiene ni necesariamente conflicto con la ley, ¿sí? Decirle, aquí te va, te voy a asustar, es una forma de callarte. O sea, consíguete un abogado, ¿eh? ¿Sí? Y luego vete al tribunal y a ver qué resuelve el tribunal.
Sí, porque después por eso vienen los citatorios. Oye, el Instituto Nacional Electoral determinó esto y nos están informando que no se ha dado cumplimiento a las medidas precautorias que estableció. Ellos no, pero yo sí te puedo imponer algún tipo de sanción. Incluso te piden, en esta ya última parte del citatorio y de la comparecencia, te piden tus datos fiscales, ¿no? En caso de que se resuelva que tienes una multa, pues van a ser ya tan benévolos que va a ser una multa de acuerdo a tus ingresos. Entonces, es de verdad muy delicado, porque incluso yo creo que en este espacio y en muchos hemos hablado del llamado lawfare, ¿no? Esta idea de la guerra judicial, la judicialización de la política. Y esto incluso yo me atrevería a decir que es una innovación totalmente del INE en toda América Latina, en toda la región. Es un INE innovador. Porque en eso sí innova, la verdad, porque me parece que es, digamos, comprensible en términos de la correlación de fuerzas que se metan con personajes que pueden ser candidatos o candidatas presidenciales ex candidatos, ex presidentes. Sin embargo, el meterse hoy con la ciudadanía y estarlo citando y estar, la verdad, es un acto de intimidación que en la región. Perdón, yo digo que es la democratización de la guerra judicial, la democratización del lofer. No les des ideas que al rato se va a hacer una campaña del INE. Tabula rasa. A propósito del tema, vamos a ver a un cantante de ópera. Sí, ahorita, por favor, no se vea, vamos a un corte comercial, no sin antes a ver trovador transgénero. Trovador operítico. Operítico esta vez. A propósito del tema del INE. Exacto, de que no se lo pierda. Ahorita regresamos. Presta la nana ya, la nana presta la nana ya. Ay, va el chipocles con su verdad, caco. Suelten la ya. Suelten la feria que hay que votar pronto. Suelten la ya. Qué buena vida, cuántos placeres para este INE. De calidad, oh, bravo pícaro, bravo, bravísimo, bravo. La, ya. Una fortuna gastamos acá, bravo. La, ya. Una la nota quiero gastar. Una la nota quiero gastar. Suelten la, ya. Hago de todo, subo y retorno, y para el alito mando un WhatsApp. Mejores mañas de un consejero, por más que busques no encontrarás. La, ya. Navajas, peines, urnas, padrones, todo en mis manos, todo aquí está. Navajas, peines, urnas, padrones, todo en mis manos, todo aquí está. Pícaro, tímalo, pícaro. Bueno, estamos aquí en el Averno, en el Chamuco, con Federico Alcalá, abogado experto en materia electoral, y con Alina Duarte,
experta y reiterada acusada en materia electoral, actualmente está siendo acusada por el INE por haber promovido la consulta de juicio a los expresidentes, ¿no? Entonces, ¿es normal que se hagan estas cosas? ¿Ya hay tradición en esto? Mira, yo insisto en que en América Latina, ¿no? Yo creo que si hay un órgano innovador, como dice Lorenzo Córdoba, hay que tomarle la palabra, es en esto y es en innovar en Lofer, ¿no? Mm. Hemos visto cómo atacan al expresidente Lula, cómo atacan a Dilma Rousseff, cómo actualmente están atacando a Cristina Fernández de Kirchner, cómo intentaron ahí a través del poder electoral en algún momento en contra de Alianza País en Ecuador, ¿no? El movimiento de Rafael Correa, no darle permiso, autorización y nombre a su partido. Pero lo que estamos viendo en México en contra de la ciudadanía de a pie es que no solamente no es en contra de grandes dirigentes, no es en contra del partido, lo cual se entendería en esta batalla de correlación de fuerzas. Sin embargo, hoy lo que vemos siendo es moral, pero exacto, se entiende que se estén batallando, ¿no?, entre partidos políticos o demás, pero hoy lo que estamos viendo es que el INE ha asumido ser ese opositor también, tiene el descaro total de decir, bueno, estas sí van a pasar, pero no le llegan citatorio a la gente que estuvo en contra de los procesos democráticos, que estuvo en contra de la consulta popular, no les llegan citatorios por ser obstáculo a la democracia. Quienes la estuvimos promoviendo porque el INE no quería, porque puso pretextos de presupuesto, porque tuvo miles de razones para no querer hacer una consulta, y aún así juntamos las firmas conforme a la ley, las llevamos al Senado conforme a la ley, revisamos, estuvimos en el proceso de revisión en el mismo INE conforme a la ley, aún así nos están citando. Entonces yo creo que están efectivamente innovando, ¿no?, en ese sentido, de en contra de la ciudadanía, en contra de tuiteros, usuarios de redes sociales. Y la verdad, yo, o sea, por decirlo menos, hay que estar bastante preocupados por el rumbo que está tomando esta institución. Oye, Federico, perdón, esto solamente está pasando contra personajes claramente identificados con Morena y con la 4T. Sí, obviamente. No hay ningún caso obviamente contra la oposición. ¿O bueno, sí? Realmente lo que está pasando es que los partidos de oposición, la derecha, está, digamos, yo desde mi perspectiva lo veo como con una especie de colusión con el INE. En el sentido, sí, tienes derecho a meter una queja. O sea, nadie te impide meter una queja, y más si hay una dinámica política donde nos vamos a empezar a tirar, a matar los unos a los otros en cualquiera de las palestras que se puedan dar estos casos. El punto es que el INE rompe con el principio de imparcialidad que le es obligado. ¿Sí? Es decir, a ver, sí, tú recoges la queja, pero a ver, analiza la queja, analiza la sustancia de la queja y analiza si efectivamente procede, punto número uno. Punto número dos, ¿a quiénes vas a mandar citar? Uh-huh. Como dijo Lina, en el proceso que están siguiendo contra Lina va desde arriba, la jefa de gobierno, servidores públicos, entes políticos, hasta llegar a lo peor, que es la ciudadanía. Yo creo que lo grave es llegar a la ciudadanía. Es decir, intimidar, ¿sí?, con el dedito, mira, a ti y a ti y a ti, ahí te va la fuerza del INE, ahí te va lo complejo que es el derecho electoral, ahí te va a someterte a un procedimiento que casi nadie en el mundo jurídico conoce, son procedimientos especializados, o sea, realmente no hay ningún civilista, ningún penalista, en términos comunes, de los que van a niños a héroes o a la barandilla, van a saber de esto, es un tema muy especializado, ¿sí? Hay que ir resolviendo, hay que ir defendiendo a las personas en el sentido, a ver, punto número uno, estás violentando derechos político-electorales por esto, por esto, por esto, por esto. Estás afectando la esencia del derecho a la información por esto, por esto, por esto. Estás afectando la libertad de expresión de toda la ciudadanía que se expresa a través de redes sociales por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Eso ya es una molestia, claro, al ciudadano. Molestia porque no solamente le ocupa tiempo, le genera un estrés, seguramente un gasto, claro, porque vas a tener que contratar a alguien especial que te defienda. Es decir, no hay O pagar la multa también. O pagar, ¿no?, la multa. A saber cuánto te van a multar. O pagar la multa porque al final, o sea, ya se planteaba el hecho de que a lo mejor yo me niego a contestar la queja, yo me niego a comparecer, yo me niego a esto, yo me niego a otro. Pues sí, pero el INE le va a pasar al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional se va a ir a Hacienda. Como sucede en el juicio de amparo, si tú no cumples el juicio de amparo a los servidores públicos, les mandan el oficio a la Secretaría de Hacienda y, oye, búscame por ahí y a ver qué hay y a ver dónde le cobras la multa. No, o sea, los mecanismos para imposición de sanciones utilizan toda la fuerza del Estado para que eso suceda. ¿Sí? Entonces, si le generas
a la gente, de entrada un estrés. O sea, sigo opinando, sigo manifestándome, ¿qué hago? ¿Me callo? ¿Qué ese es el objetivo? ¿Me censuro? ¿Ese es el objetivo? ¿Me autocensuro para evitarme este tipo de problemas? O sea, ¿cuándo viene la siguiente queja? ¿De quién va a ser? ¿Me van a volver a meter en la lista de ciudadanos? Porque en el caso de los tweets, como el tweet de Andrea Chávez y el del director de Sin Línea, eran tweets totalmente normales, pues no había ningún insulto, no había nada. No, y inclusive... ¿Cuál era ahí el argumento para...? Tenemos libertad de expresión, ¿eh? Claro. O sea, en este país, bueno, respecto de sujetos públicos, siguiendo ya una doctrina norteamericana, pues inclusive nos podemos meter hasta la vida privada de las personas, ¿sí? O sea, no se sustenta en la primera o segunda instancia, seguramente hasta el juicio de amparo, haciendo valer precisamente instrumentos internacionales, tratados firmados por México, donde se garantiza plenamente ese derecho y donde se contrasta efectivamente que tenemos un régimen de censura. Uh-huh. Ahora, el problema que tenemos con el INE es esa característica que lo hace específica, que es, soy un órgano constitucionalmente autónomo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo soy como una pequeña gran burbuja donde todo lo que sucede en mi interior lo cocinamos aquí entre nosotros, podemos hacer y deshacer, y si algo sale mal, pues siempre habrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cuando algo sale mal y nos vamos al tribunal, también existen los mecanismos de negociación política con el tribunal para decirle, oye, cambia tu criterio, ¿no? O sea, tienes este criterio protector de derechos fundamentales, ah, bueno, ahora haz una excepción, ¿no? O sea, quiero que al INE pague, ¿sí?, con su dinero, con su libertad o con su posibilidad de expresarse, ¿sí? Su gran afrenta por andar promoviendo mitotera. La democracia. De mitotera, estar promoviendo instrumentos democráticos. Exacto. Tú hablabas de que el INE tenía una actitud parcial. Y hay un caso muy, muy documentado, y es que Lorenzo Córdoba se presentó a un evento de partidos políticos de oposición. Eso fue... ¿Cuándo? Por los pantallazos de WhatsApp, ajá, de sus conversaciones en WhatsApp con Alito Moreno. Claro. Eso fue por los... Donde se ven esas conversaciones como están negociando... Claro. Favores. Para el INE, por supuesto, y para el PRI. Y es un descaro, pues, ¿no? Que al final... Con eso acepta. Con eso acepta reales, que negoció, acepta, sí, claro. Y se sale por la tangente. Claro, pero además están... Son esas conversaciones que se filtraron, pero es además un hecho que se ha participado en eventos políticos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tipo de INE estamos teniendo? Bueno, un INE que carece de transparencia, obviamente, ¿no? Es decir, la autoridad electoral, bajo el principio de imparcialidad, tiene que hacer partícipe a los demás actores políticos, oye, sí, estoy teniendo conversaciones con este partido político, entérate tú también de qué se tratan esas pláticas. No se vale. Es decir, nada en lo oscurito. Uh-huh. O sea, oye, vente a mi oficina, vámonos a mi café, vámonos a mi casa, oye, en WhatsApp, súbete, etcétera, a mi McLaren. Súbete a mi McLaren, exactamente, de 19 millones de pesos. Son dos. McLaren. Exactamente, te voy a dar un paseo mientras platicamos sobre los temas. O sea, sí rompe con esos principios que es... O sea, parte de la imparcialidad es la transparencia que debe tener de todo su actuar como institución garante de los derechos políticos electorales de todos los mexicanos. Y yo creo que ahí hay que ser muy claros, muy claras, porque algo que se nos achaca, ¿no?, a quienes cuestionamos al INE, es que no queremos un órgano regulador, que queremos que desaparezca y que queremos una dictadura y que de nuevo la presidencia ponga por dedazo y demás. Y eso no es verdad. Lo que nosotros estamos diciendo es no podemos solapar, después de tantas luchas por la democracia en este país, un instituto que sea no solo parcial, sino que sea cínico, ¿no?, que sea desvergonzado, costoso, y que vaya... Claro, que nos cueste además millones en el erario y que vaya ahora en contra de la ciudadanía. O sea, es un órgano sumamente parcializado, pero además antidemocrático. Nosotros estábamos diciendo, bueno, vamos a hacer el trabajo que el INE, con millones de pesos, estuvo diciendo que podía hacer, que era promocionar la consulta. Nosotros no teníamos un peso. Uh-huh. Y aún así estuvimos en plazas públicas. Y le consta a la gente, no me consta a mí, no le consta a mi mamá, le consta a la gente porque estuvimos en sus plazas públicas. Le consta a la gente que nos llevó en su coche, que nos iba a recoger, ¿no?, a la terminal del camión, que nos llevaba a Puebla, ponía de sus recursos, ¿no?, a la gente que salió a pintar bardas. Eso lo documentamos también, y también está en redes sociales, y eso que hace caso omiso. Y finalmente es una venganza
Claro. Una represalia contra la gente que se organiza. ¿Pero es eso? Mi amiga tuve que comparecer. O sea, primero fue este requerimiento de información. Tuve que contestar en cuestión de días, de horas, básicamente. Después fue este citatorio y también nuevamente en cuestión de menos de una semana preparar todos los alegatos. Primero conseguir un abogado, ¿no? Estarlo consultando porque yo no hablo abogado. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? No claro. Es en un tú por tú y cuando te dicen tienes que ir a la comparecencia, la puedes hacer virtual o por escrito y ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que tienes que hablar abogado uh-huh. y cualquier cosa que digas será usada en tu contra, entonces preferí por la opción escrita, uh-huh. entregué toda esta serie de alegatos que, insisto, es una locura tener que recordarle al INE que no está amparado constitucionalmente y por tratados internacionales, sí. Básicamente esos son los alegatos y ya lo entregué esperando respuesta, ¿no? Ya me confirmaron de recibido, se hizo también la entrega física y esperando nuevamente, ¿no? Con los brazos cruzados a los tiempos del INE para saber si te van a multar, si no, si va a proceder o qué va a pasar. Oye, Federico, pero pues esta carrera como que no es muy normal, ¿no? Digo, yo nunca he visto jamás un letrero en la sección amarilla de abogado electoral. No, realmente... Tiene unos espectaculares en Periférico. Sí, ¿verdad? O sea, no, si la persigue el INE, por favor, llámenos. Llámenos. No, realmente es una cuestión muy específica y no valía, realmente la gente que nos metemos en ello es porque estuvimos apoyando, asesorando a partidos políticos. Mm. O sea, normalmente... te vas formando en la brega diaria, en la representación del partido ante el INE, uh-huh. porque ahí es todo el tiempo, es decir, no hay vacaciones, todos los días son hábiles, es decir, el año son guardias de 24 por 48, etcétera, etcétera, porque una queja puede llegar ahorita, el requerimiento puede llegar mañana, lo tienes que contestar, tienes en cuanto te das por notificado de la existencia de un acuerdo, tienes que impugnarlo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, sí ha habido partidos, casi todos los partidos políticos tienen sus propios equipos claro. de abogados que se van especializando en este tema electoral, pero no es el común denominador de la práctica jurídica. Es decir, son temas muy especializados, muy específicos, muy acotados. Obviamente, por eso digo yo, es una forma muy eficaz sí. de intimidar, uh-huh. de aterrorizar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿dónde consigo a alguien claro. que me conteste un citatorio de línea, un requerimiento de información? Es un buen llamado para los abogados y abogadas sí. que nos han estado echando la mano totalmente de manera pro bono, o sea, no uh-huh. nos han cobrado un peso, y saber que hay muchos tuiteros, tuiteras que también se están poniendo en contacto conmigo como para decir qué hacemos, sí, ¿no? Exacto. Porque sí es una cuestión de ansiedad, ¿no? De saber, no saber sí. si te van a multar, te van a llevar a la cárcel, ¿no? Y cómo lo contestas en este mismo tono jurídico. Entonces, claro. pues también agradecer a esos abogados, abogadas que se han solidarizado con la causa, saber que también se han puesto a disposición, ¿no? Y que seguramente en redes vamos a tener que visibilizar con quién contactar en este tipo de casos, pero la verdad es que la solidaridad tanto de la gente, ¿no? De sumarse a estas campañas de visibilización de lo que está haciendo el INE, como de los mismos abogados y abogadas, la verdad ha sido tremendo. Y además que puede seguir, ¿no? Pueden venir más claro. denuncias. Sí, yo creo que conforme nos vayamos llegando al 2024, esto se va a ir agudizando. Mm-hmm. ¿Qué de fondo es eso? ¿No? Y claro, ya en el proceso claro. electoral todavía va a estar mil veces peor. Es decir, las quejas y todas estas... Y van a estar buscando por todos lados a ver de qué manera pueden, por ejemplo, inhabilitar a algún candidato. Pero es que es eso, no solo, insisto, es contra presidente legislador, sino en el caso, por ejemplo, de Andrea Chávez o de Antares Vázquez, es claro que es incluso como meterse con el relevo generacional uh-huh, o el relevo, uh-huh. ¿no? Con cuadros visibles que pueden ocupar otros espacios de discusión, de toma de decisiones, pero también contra quienes generamos alguna voz, alguna crítica en contra de sus intereses. Entonces, creo que lo importante es insistir en que esto no se trata de algo contra Alina, contra el FIS, contra Epigmenio, sino es en contra, ¿no? Del pueblo mexicano y que ojalá entiendan que no tenemos que callarnos a pesar de estas amenazas. Yo quisiera terminar el programa con una cita de un clásico que dijo que son tiempos canallas para la democracia. Lo que es increíble es que este clásico, quien dijo esta cita es precisamente Lorenzo Córdoba, creo que es el que te está persiguiendo, ¿no? Sí, sí, creo que es una autocrítica. Pero termina peor, ¿no? Sí, claro, termina peor porque termina diciendo, y quienes integramos el INE los estamos esperando. Dice, son tiempos canales para la democracia en el mundo. Sabemos que ahora vienen las estrategias. Quienes integramos el INE los estamos esperando. Qué
Fino. ¿Qué tal? Sí, es una, a mí me suena estilo Gestapo, ¿no? Es decir... La nueva Inquisición. Ya, pues sí. O sea, no te preocupes. O sea, te va a caer. Te va a caer el chahuistle, realmente. El verdadero chahuistle llamado... El verdadero chahuistle. El verdadero chamuco llamado el INE, ¿no? Sí, es una, Federico, yo creo que es una amenaza muy fea. Alina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marita. Muchas gracias. Buena suerte. Poquito. Gracias. Seguiremos en contacto para ver qué sucede y pues tienes todo nuestro apoyo. Y toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Federico, gracias. En verdad. Ustedes, muchísimas gracias. Señoras y señores, otro programa para compartir, por favor, ya lo sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima y ya tenemos revista de septiembre. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye.